Kiko López, dirigente del Porvenir. Acaba de terminar el cuarto de final frente a Correo. Perdieron en la cancha, pero van a hacer una protesta, ¿de así? Sí, vamos a hacer una protesta por el jugador Miguel Díaz, camiseta número 2, que el partido anterior fue expulsado con roja directa al terminar el partido. Figura en la planilla con roja ese jugador, ¿eh? Está en la planilla y está en la observación de los árbitros, que yo no sé. En el tribunal. Al ser roja automáticamente es un partido sí o sí y después se espera la resolución. Justamente yo estaba hablando con el señor Julio Fabio, me dijo que todos los expulsados tienen que cumplir automáticamente una fecha, y lo de él fue roja directa, que está en observación. Yo lo miré antes del partido y tiene roja directa por no sé por qué el motivo fue el... Fabio es el encargado del Tribunal de Penas y vos preventivamente fuiste a hablar con él y te dijo que Miguel Díaz figuraba con roja en el partido anterior. Sí, no, roja directa, yo lo miré, él me mostró justamente el informe de los árbitros, pues yo lo pedí. Los de Correo dicen que el jugador expulsado era Germán Mareco. Sí, salió en el diario todo, pero los árbitros aclararon bien atrás de la planilla. Lo que vale es lo que está en la planilla. En la planilla, atrás de la planilla aclararon muy bien que fue expulsado justamente esa vuelta a 2 de Correo, 2 del Porve, con doble amarilla. Había 3 rojas para Correo y 2 para el Porvenir. Pero los anteriores, los 4 que dijiste anterior primero, los 2 de Correo y los 2 del Porvenir, fueron amarilla acumulada, roja no en directa. Ahora, ¿ustedes cuándo van a realizar la protesta? No, ya estamos directamente ya mañana mismo presentando la protesta. Gracias, Kiko. No, gracias, Gortier.